Hola, ¿cómo estás? ¿Es tu primera vez en México? No, ya, yo he venido muchas veces aquí a México, muy contento de ese recibimiento magnífico que me hacen y agradecido siempre por ese cariño. Y cuéntanos, tienes concierto hoy en Xochimilco, ¿no? Así es, hoy estaremos en Xochimilco cantando todo mi éxito, que bueno, que ya el público mexicano conoce, y por supuesto, gracias, aprovecho aquí, le doy una feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que Dios lo bendiga, y por supuesto aquí estoy, bueno, cantando todas mis canciones. ¿Cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? Bueno, el propósito es seguir haciendo canciones, seguir... ¿Tú eres compones, perdón? Sí, claro, sí, Ah, soy sí. compositor, claro que sí, compositor. Ajá. Bueno, y la mayoría de mis éxitos, la gente ya los conoce, como Vete Ya, como Hechizo, como Te Da Lo Mismo, que ya todo el pueblo mexicano lo conoce. Y por supuesto, en este nuevo CD que vamos a lanzar para enero, también vienen canciones de mi autoría. ¿Y qué otros temas te gustaría abarcar? Digo, más bien géneros musicales, además de la salsa. Bueno, yo soy salsero 100%, pero bueno, esperemos algún día que Dios me dé la oportunidad de entrar y entrar a hacer cualquier género, como el pop, como la balada, como el género urbano, que me gusta mucho también. ¿El concierto de nuevo vas a alternar con más cantantes de salsa o eres nada más No, tú? vamos aquí solamente voy a Ah, estar súper yo, y bien. bueno, esperemos que yo sé que va a ser un gustazo, y a la gente está esperando ese concierto hace rato. Sí, duetos, ¿con quién te gustaría hacer algún dueto en tus próximos discos? Pues sí, estamos ahí hablando con un gran amigo que es un maestro, que vamos a estar haciendo algo bien chévere, y yo sé que bueno, muy pronto, no me quiero adelantar las cosas, pero muy pronto de ahí vamos a hacer las cosas. De salseros, ¿a quiénes admiras? Bueno, yo admiro mucho a Oscar de León, por supuesto es un gran artista que me da la oportunidad de alternar con él. También a mi amigo Maelo, también, que es mi gran amigo, y bueno, a muchos artistas igual ya yo sé que ellos saben que los admiro también. Ya por último, de México, ¿qué es lo que más te ha gustado en todas estas veces que has venido? Bueno, de México siempre me ha gustado todo, pero más me gusta la gente es muy cariñosa, muy amable, muy gentil, y me voy siempre diciendo que México es mi segunda patria, y bueno, estoy muy contentísimo de estar aquí, y que Dios lo bendiga. Bueno, pues muchas gracias. ¿Por dónde regalarme un saludo para Prensa Escenario? Prensa Escenario. Un saludo para Prensa Escenario con mucho amor y mucho respeto de Dani Daniel. Vaya. ¿Nos puedes cantar un tantito de alguna de tus canciones? A Un ver. texto. Órale, va. Vete ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos en que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. De Dani Daniel. Qué bonito. Muchas gracias.